tierra infértil, amante del mundo, que fue transformada a la buena tierra. Ahora una mujer amada, llena de luz, de paz, llena de vida, la mujer fructífera, la testiga del obrar de mi Dios. Y vamos a mirar que a través de los textos bíblicos, porque tal vez, como decía Uriel hace unos minutos, no hay mucho de ella, de su información personal, pero sí hay mucho de lo que Dios hizo en la vida de ella. Es evidente que ella era una seguidora de nuestro Señor, es muy claro. Cuando en Lucas, por ejemplo, nos dice la palabra cómo el Señor recorría mucha tierra, mucho terreno, llevando las buenas nuevas. Con él estaban los apóstoles, en ese momento eran los discípulos, y la Biblia cita literalmente que habían varias de las mujeres, y entre ellas María Magdalena, de la que habían salido 7 demonios. Es evidente que ella era una seguidora de nuestro Señor Jesús. Magdalena, que significa Magdala, significa torre, grandeza. Y esto es más bien como Dios cumple el propósito en ella, porque es el obrar de mi Señor en su vida. Esta mujer aparece en varias escenas bíblicas, por ejemplo en Mateo 27, en Lucas 8, y así sucesivamente en varios textos, también en Marcos 8, en Mateo 15, bueno, así varios textos. Esta mujer aparece en todas las escenas del Señor Jesús. Aparece cuando mi Señor estaba estaba viajando, caminando de aquí para allá, llevando el Evangelio. Aparece cuando está al pie de la cruz. Aparece cuando en el momento del sepelio, que lo estaban enterrando en la cueva. Aparece cuando el Señor Jesucristo es resucitado. Entonces, ¿qué nos indica esto? Que María de Magdala o María Magdalena fue muy fiel al Señor, estuvo constantemente ahí.